alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando bien. Con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nace del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Comenzamos la celebración de la Eucaristía en el Día del Señor. Dios nos ha llamado a la fe y nos ha hecho hijos suyos por el bautismo. A nosotros nos toca responder al gran amor de Dios que recibimos personalmente y celebramos con el testimonio de una vida verdaderamente cristiana. Testimonio que en ocasiones estará marcado por el desprecio y el rechazo de los demás. Pero no perdamos nunca el ánimo y confiemos en la palabra del Señor que nos anima a ser valerosos y a seguir su ejemplo de fidelidad al Padre hasta la entrega de la propia vida. A la víspera del día de Nuestra Señora de la Asunción, patrona de la ciudad de Guatemala, dispongámonos a la oración poniendo en sus manos nuestra vida, nuestras intenciones y necesidades, la salud de los enfermos, la vida de aquellos que han sido privados de libertad injustamente y de aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, nos disponemos con humildad y confianza a reconocer públicamente nuestras fallas, nuestras debilidades y nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Llenos de gozo, digamos juntos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, nos sentamos para escuchar la palabra. Lectura del libro del profeta Jeremías. Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey: hay que matar a este hombre, porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición. Respondió el rey Sedecías: le tienen ya en sus manos, el rey no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y, descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebed-Melec, el etíope, oficial de palacio, fue a ver al rey y le dijo: Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo donde va a morir de hambre. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melec: toma 30 hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes que muera. Palabra de Dios. Señor, date prisa en ayudarme. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Del charco cenagoso y la fuerza mortal me puso a salvo, puso firmes mis pies sobre la roca y aseguró mis pasos. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos se conmovieron al oír esto y confiaron también en el Señor. A mí tu siervo,
pobre y desdichado, no me dejes, Señor, en el olvido. Tú eres quien me ayuda y quien me salva. No te tardes, Dios mío. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba. Librémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores y no se cansen ni pierdan el ánimo porque todavía no ha llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Un poco duro y contradictorio lo que escuchamos hoy en la palabra de Dios, sobre todo comenzando por la experiencia de Jeremías, que resulta un estorbo, que resulta un enemigo y alguien que no agrada a quienes le están escuchando, y es precisamente porque lo que escuchan va en contra de lo que están viviendo.
Y cuando lo que escuchamos va en contra de lo que estamos viviendo, nos resulta incómodo, nos resulta desagradable lo que escuchamos, si lo primero que queremos hacer es apagar esa voz que me habla, apagar ese sentir que me cuestiona. Y precisamente ha sido parte de la historia de nuestra salvación, el ataque contra los profetas y Dios que se sirve del profeta, y pobre de aquel que ha sido elegido por Dios porque le toca desafiar y porque le toca cuestionar y porque le toca incluso llegar a pelear en el mejor sentido de las palabras, porque pues obviamente siempre le tocará aquello que no es agradable del todo. Sin embargo, no pueden callar, el profeta no puede callar lo que Dios pone en su corazón. Por eso, cuando leíamos hoy esa primera lectura, el profeta Jeremías prácticamente ha sido metido en un agujero. La idea es acabar con él, matarlo a él. Y cuando uno sirve a Dios, puede llegar a esos extremos de sentir ese total abandono, ese desconcierto, y entonces todo lo que estoy haciendo, ¿dónde están mis frutos? ¿Dónde está lo que esperaba? Y yo decía, precisamente leyendo y haciendo esa reflexión de la homilía, decía, el servidor que no ha sido perseguido, el servidor que no sufre, el servidor que está muy bien, tiene que cuestionarse su servicio, porque el que sirve de verdad es perseguido, porque el que sirve de verdad tiene su momento de sufrimiento y de prueba, y mientras más prueba y más dificultad y por supuesto más persecución, seguramente es porque estamos más cerca de Dios y el enemigo está tratando de botar toda esa experiencia de vida en comunión con Dios, para dejarnos desprovistos y para que al final podamos escuchar en el corazón, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? En este momento de prueba, en este momento de enfermedad, ¿verdad? Otra cosa que es importante subrayar a la luz de esta experiencia de las lecturas, es precisamente preguntarnos, porque la idea de Jeremías es buscar la transformación del corazón del pueblo de Dios. No de que haya un caminar ahí a medias, sino realmente estamos decididos a transformar los corazones que estamos tocando, ¿verdad? Y por supuesto esa transformación traerá un choque permanente. Quienes tenemos un encargo en la iglesia, independientemente de lo que sea, pues obviamente tenemos que hacerlo con entrega radical, dicho estéticamente con excelencia, pero dicho realmente con verdadera exigencia, ¿verdad? Uno vería de repente en la casa, pues en las caricaturas de repente se veía como alguien que estaba haciendo limpieza levantaba la alfombra y metía la basura debajo de la alfombra, ¿verdad? Entonces no hay una limpieza verdadera, no hay una exigencia verdadera, sino estoy haciendo algo de apariencia, algo superficial, ¿verdad? De la misma manera, cuando trabajamos para el Señor en la iglesia y buscamos la excelencia con exigencia, pues nos tenemos que plantear no solo un maquillaje de parecer buenas personas, con carita buena, ¿verdad? Pero al final de cuentas con corazón podrido. Eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque a lo que el Señor quiere llegar no es al maquillaje de aquel que aparenta ser bueno, sino de aquel que desde su limitación y desde su debilidad está luchando por transformar y mejorar y convertir su corazón, ¿verdad? Y eso cabe para todos, esa exigencia, y especialmente para quienes servimos al Señor y que de repente nos hemos acostumbrado ya a hacer las cosas muy de apariencia, muy de maquillaje, ¿verdad? Qué grandes sorpresas nos hemos llevado
cuando de repente hemos conocido a una persona que toda la vida se maquilló y el día que le vimos sin maquillaje, tremendo susto, ¿por qué? Porque nos topamos con la realidad total, sin esas grandes capas encima, sino con lo que hay en esencia, en ese rostro y en esa vida. De la misma manera, Dios no quiere servidores maquillados, Dios no quiere apariencias, Dios quiere transformaciones profundas que nos lleven a ser cada día mejores. Y por eso ese evangelio que nos habla hoy de fuego he venido a la tierra, fuego he venido a traer a la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo, ¿verdad? Cuando dice no crean que he venido a traer la paz sino la guerra, es precisamente porque todo lo que el Señor pide, lo que el Señor exige, lo que el Señor pone en nuestras manos, en muchos momentos vamos a caer mal. En muchos momentos no nos van a ver con buenos ojos. En muchos momentos vamos a recibir la dura crítica de aquellos mediocres que por no exigirse a sí mismos y no convertirse, nos van haciendo la guerra y por supuesto van haciendo lo suyo con tal de acallar nuestro buen proceder. Y ahí es donde viene la convicción personal de permanecer en lo que estoy haciendo, si estoy convencido y lo estoy haciendo por el Señor, no por aparentar, no por quedar bien con nadie, sino por quedar bien con Dios por sobre todas las cosas. Por eso esa carta a los Hebreos nos va a insistir, miren, venimos y traemos detrás de nosotros y en medio de nosotros todo un legado de fe, toda una experiencia de vida que nos invita verdaderamente a soltarnos de aquello que no nos sirve, que no nos edifica, que no nos ayuda a transformarnos y por supuesto a hacer nuestras opciones, como ya lo escuchábamos en los domingos anteriores, busquen los bienes de arriba y no se conformen con los de la tierra, porque los de arriba son los que valen y los terrenales al final se quedan, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle a Dios que nos deje esa paz de poder en convicción seguirlo a Él paso a paso, que sobre todas las cosas nos permita ir superando nuestras propias limitaciones humanas y que de una vez por todas vayamos arrancándonos esas máscaras que nos hemos venido poniendo para aparentar algo que no somos, porque al final Dios sabe lo que hay detrás de esa máscara, Dios sabe lo que hay en realidad en nuestra propia vida, y eso es lo más importante, no lo que le aparentas y le representas al mundo, a tu comunidad y a los fieles alrededor, sino lo que Dios está viendo de ti. Y Dios en cada Eucaristía, en cada palabra y a cada momento pide una transformación real. Si estás en la iglesia aguantado con maquillaje y de un modo en apariencias, tarde o temprano todo eso se va a caer y vas a quedar tristemente desnudo con tu propia realidad y avergonzado delante de Dios. Mejor ve limpiando tus impurezas, ve de alguna manera procurando tu transformación interior y que no sea lo que el mundo ve de mí, sino lo que yo sé en convicción tengo que ser y tengo que hacer por lo que Dios espera de mí en la misión que me ha confiado, como papá, como mamá, como empresario, como hijo, como hija, porque no es que me aplaudan los demás, sino es que me reconozca quien me tiene que reconocer y para quien vale la pena lo que estoy haciendo. Los jovencitos, en el tema de las clases, pues no se trata de aparentar lo que estamos haciendo, sino dar cuentas a quien de una manera muy especial espera lo mejor de nosotros, y en nuestra casa será papá y será mamá, ¿verdad? Y por supuesto cada uno en su justo nivel haciendo su mejor esfuerzo, no por aparentar, sino por transformar y convertir el corazón. Y me quedo con esto: servidor que no es perseguido, servidor que no pasa dificultad, servidor que no pasa la prueba, tiene que cuestionar su servicio. Posiblemente estás
en un maquillaje apenas y no estás sirviendo de corazón al Señor, sino estás sirviendo al enemigo que te tiene ahí aguantadito, ¿verdad? Porque el verdadero servidor sufre, el verdadero servidor pasa pruebas, pero cuenta siempre con la fortaleza y el respaldo de Dios que lo va sacando de esa situación adversa que nos toca vivir a todos los que nos comprometemos a servir a Dios con todo el corazón. Y por supuesto, a la víspera del día de Nuestra Señora de la Asunción, el día de mañana, pues justamente hoy nos invita a la iglesia también a verla entronizada en el altar, así como la hemos entronizado hoy, y en ese acercamiento que le van a hacer a la madre, vean ese rostro hermoso de aquella que bajo todo sacrificio, con todo lo que representó ser obediente a Dios, se mereció el cielo y el premio de la eternidad. Eso es lo que debemos anhelar y lo que debemos buscar. Y hoy pidámosle a nuestra Madre Santísima, no que nos lleve al cielo, sino que nos haga como ella, en fruto de nuestra exigencia personal, merecer el cielo que el Señor nos ha ganado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a renovar nuestra fe diciendo juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos a Dios nuestras oraciones y súplicas, y ya que Él siempre nos escucha, digámosle unidas a nuestras oraciones: Padre, escúchanos. Por los obispos, sacerdotes y ministros del Evangelio, para que proclamen con su vida las obras admirables de Dios, oremos. Por los cristianos, para que vivamos con valentía las palabras del Evangelio en el tercer milenio, oremos. Por los que viven en esclavitud, opresión o miseria, para que no falte quien les ayude a liberarse, oremos. Por los que están cansados, tristes o deprimidos, por los que no tienen fe, que experimenten el consuelo y la ternura de Dios, oremos. Por los ancianos y los enfermos, para que no desfallezcan en la esperanza y encuentren fuerza en la oración, oremos. Por nosotros, para que el Señor nos fortalezca para ser fieles y coherentes en la vivencia del Evangelio, oremos. Padre, escúchanos. Por esas intenciones y necesidades que cada uno pone en fe en las manos de Dios, y hoy especialmente
pedimos la intercesión de Nuestra Señora de la Asunción, para que desde el cielo ponga nuestras vidas, nuestras intenciones y necesidades en las manos del Dios en el que creemos y confiamos. Oremos. Para que el Señor bendiga y acompañe el caminar de los enfermos, de cualquier tipo de enfermedad, a los que han dado positivo al COVID-19, a los que están sufriendo en su cuerpo, en su alma, la enfermedad, para que Dios los conforte y les conceda la sanación que esperan. Oremos. Por los privados de libertad, por sus familias, por esa experiencia dura y difícil por la que les toca pasar, para que el Señor en su infinita misericordia acompañe el caminar de todos, los bendiga, los ilumine y les ayude a encontrar pronto el camino de la verdadera libertad, sintiendo la compañía cercana de Dios. Oremos. Por los que están pasando alguna dificultad, alguna pena, alguna prueba, alguna persecución, para que nuestra oración les dé fortaleza para superar los momentos difíciles y puedan alcanzar la mano poderosa de Dios y sostenerse en ella. Oremos. Por el alma de estos pequeños que fallecieron hace 8 días, para que el Señor, en su infinito amor y misericordia, por las manos de María Santísima, reciba a esas almas inocentes que sin querer y sin saber se acercaron a la muerte, para que el Señor les tenga en un lugar especial y les abrace la misericordia y el amor. Oremos. Señor y Padre nuestro, te suplicamos que no tardes, que te des prisa en socorrernos, especialmente a aquello que tú sabes más necesitamos, tu manifestación y tu presencia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a presentar ahora con nuestras ofrendas materiales el vino y el pan. Transformará en tu cuerpo.
presentamos a Dios. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Dios y Padre nuestro, en verdad eres santo y eres siempre bueno con nosotros. Tú muestras a todos tu misericordia y nosotros te damos gracias, en primer lugar, por tu Hijo Jesucristo. Él quiso venir al mundo porque los hombres por el pecado te habían abandonado y entre sí no lograban entenderse. Él nos abrió los ojos y los oídos para que reconociéramos que tú eres el Padre de todos y para que nosotros nos amemos unos a otros. Él nos congrega ahora en torno a esta mesa sagrada porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo antes en la última cena con sus discípulos. Padre bueno, por la fuerza del Espíritu Santo, dígnate santificar estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nuestro bien en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Porque Él en aquella tarde antes de morir por nosotros,
mientras cenaba por última vez con sus discípulos, tomó el pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, Señor, aumenta mi fe y perdona mis pecados. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, Señor, aumenta mi fe y perdona mis pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, estamos reunidos delante de ti. Recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él mismo entregó a la Iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Padre Santo, que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros junto con tu Hijo amado. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Él vive siempre junto a ti y sin embargo está también con nosotros. Él vendrá al final lleno de gloria y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor. Nadie estará triste y ya no existirá el imperio del pecado y de la muerte. Padre Santo, tú nos llamaste para que con alegría recibiéramos de esta mesa el cuerpo y la sangre de Cristo. Concédenos que, fortalecidos con la fuerza de este alimento, te agrademos más y más, y por la comunión con el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro obispo Gonzalo de Villa y de todos los obispos. Ayuda a todos los discípulos de Jesucristo, a todos nuestros servidores en la Iglesia, para que trabajen por la paz del mundo, por su conversión, y sepan así comunicar a los demás el don de la verdadera alegría. Acuérdate también de nuestros familiares y amigos difuntos, aquellos que se durmieron en la paz de Cristo. Admítelos a contemplar ya la luz de tu rostro. A todos nosotros, concédenos que con la Virgen María, la Madre de Dios y Madre nuestra, y con todos los santos, vivamos algún día en el cielo con Cristo, y con Él permanezcamos también junto a ti, por toda la eternidad, cantando tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Recibamos en el corazón la paz de Dios y desde el corazón compartamos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros porque hemos sido invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar?
Después de haber participado de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu misericordia, Señor, para que configurados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Les invitamos a darse cita en la iglesia de la Asunción en la zona 2, donde nos espera nuestra patrona, la Virgen de la Asunción. No vayan a la feria únicamente, vayan a buscar a la Madre del Señor y con ella celebren la verdadera vida. Vamos a ofrecer una salve a nuestra Madre Santísima, contemplándola ahí, gloriosa y victoriosa, a los pies de su Hijo Jesucristo. Solo ella sabe cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánta prueba le tocó pasar. Pero ahí está, recordándonos que después del sufrimiento, de la prueba, del dolor, de la angustia, de la persecución injusta, nos viene el verdadero premio, el verdadero regalo que nadie te ofrece, que solo Dios puede darte. Por los que tenemos alguna dificultad, alguna prueba que superar, por los que más necesitan de nuestra oración, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañen para siempre. En la alegría del Señor, habiendo compartido esta alegría de esperanza y de amor, podemos seguir en paz. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por saber de ti. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.